El día de ayer iniciaron los cuartos de final del torneo de promoción y reservas, torneo en el que Alianza Lima se encuentra, eh, llaves en los que Alianza Lima se encuentra, puntualmente. Y los dirigidos eh, por el profesor Diego Ortiz, el día de ayer eh, disputaban su llave contra Cienciano del Cusco a las 3, 2 de la tarde, eh, en eh, Calca, Cusco, puntualmente en el estadio Tomás Epa Ine, los dirigidos por eh, Diego Ortiz, los potríos de Alianza Lima hacían su debut en estos cuartos eh, de final, unos cuartos de final que tenían partidos como por ejemplo el Sport Huancayo contra Universitario de Deportes, son los, son los cuartos de final IDA, por si acaso, IDA. El Sport Huancayo ante Universitario de Deportes en Huancayo, el Sport Boys ante Melgar de Arequipa, el ADT de Tarma ante la Universidad César Vallejo y el Cienciano del Cusco ante Alianza. Lima, cuatro partidos puntuales que tenían, que tienen llaves interesantes, como el Huancayo Universitario y el Cienciano Alianza Lima. ¿Por qué? Porque el ganador del Huancayo Universitario y el ganador del de eh, Cienciano Alianza Lima van a disputar la semifinal. Por consecuencia, si Alianza Lima gana su llave y Universitario gana su llave, tendríamos una semifinal del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Mediante la otra llave es la de Melgar Convoys y la de la Universidad César Vallejo contra ADT de Tarma. Empezaba perdiendo eh, Alianza Lima 1-0 y hasta el minuto 70. Y 5.76 de el segundo tiempo encuentra el gol eh, del empate. Los dirigidos por Diego Ortiz para ya en los minutos finales encontrar el gol de la ventaja. Terminó ganando el día de ayer Alianza Lima 2 a 1. Y con esto se trae la vuelta que se va a jugar en el Estrella Grande de Ventín. Este domingo a las 2 de la tarde con una diferencia importante por Tante, las otras llaves quedaron de la siguiente manera las otras llaves quedaron así un Huancayo contra Universitario de Deportes que terminó ganando Sport Huancayo por 2 a 0, Sport Boys de visitante le terminó ganando perdón, Melgar de equipo de, de visitante le terminó ganando por 2 a 0 a Sport Boys del Callao y ADT de Tarma le ganó por 2 a 0 del local a la Universidad César Vallejo de Trujillo como les repito, el domingo se va a estar jugando... Eh, los la, la vuelta de estos cuartos de final donde Alianza Lima en este grande de Ventín. Podrá sellar su pase a las semifinales. Todavía no se sabe si el evento va a ser transmitido. Entendería que sí, lo tendría que transmitir Nativa. Eh, lamentablemente el partido, entre el, el partido de ayer no fue transmitido por ninguna señal, simplemente por una señal de radio se pudo escuchar un poco de cómo iba trascendiendo este partido, pero de por sí no se pudo ver el mismo. Entendería, vuelvo y repito, ya que con las facilidades que tiene Nativa, que es la señal. Que transmiten los partidos Se puede ver el de vuelta El domingo a las 2 de la tarde En este grande de Ventín No hay ingreso, no se va a jugar en Matute Ni nada por el estilo Se juega en Ventín la, a ese, ese mismo domingo juega Lau con huancayo eh, Melgar de, de local ante Boys De El Callao Y la Universidad César Vallejo de Trujillo de local Recibe a ADT de Tarma Las llaves están de la siguiente manera Ahí está Así ah, de ganar a Alianza Lima pasa a la semifinal, esperaría al, finalista, al semifinalista entre Huancayo y Universitario, diferencia de dos goles a favor de los huancaínos. Eh, de ganar Melgar, de sellar su llave, sería semifinalista y enfrentaría a ADT de Tarma. La semifinal también. No, la semifinal creo que son solamente partidos eh, de una. partidos directos de eliminación. Y ya. La respectiva final que todavía no tiene eh, fecha, pero la, en, en octubre estaríamos ya sabiendo si es que Alianza Lima llega o no llega a esta, eh, a esta gran final. Vasco Sawyer fue el protagonista del partido del día de ayer. Se puso el, el equipo al hombro, como quien diría. Luego, repito, no se pudo ver mucho, pero bajo lo que se escuchaba, se escuchaba mucho la intervención del de juvenil mediocampista de Alianza Lima, que pocos minutos ha tenido. En el primer equipo. He de agregar, por si alguien tiene en la cabeza, si esto sucede de que si Alianza Lima gana el torneo de promoción y reservas no suma puntos en el acumulado. Esta regla solamente fue vigente hasta el 2022. Ya el año pasado y esta temporada esta regla ya no es. Lo que sí se hace es puntualmente que equipo que gane su que quede primero, o segundo de cada de cada llave, de cada región, la región A y la región B pasaban a jugar la Liga 3 la temporada que viene, tanto Alianza como Melgar, que quedan primero y segundo de la IABA, van a jugar la Liga 3 la temporada que viene, y por la IABB si la memoria no me falla, es la Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes los que van a jugar la Liga 3 la temporada que viene no se suman puntos en el acumulado se quitó esta norma ya hace hace, hace, hace dos años y atrás y, y muy difícil, pero muy difícil de que vuelva Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Si quieres consumir un poco de fútbol eh, respecto a Alianza Lima, ya te dije, el domingo a las 2 de la tarde tienes una cita en el Estadio de Ventín. Entendería que Nativa, tú me preguntarás, oye, oh, Nativa, pero ¿dónde? La, entras a YouTube, pones Nativa TV y ahí te va a votar el canal de Nativa y lo más probable es que lo termine pasando. Ya con el transcurso de los días y la información se afianza, haré un video puntualmente y diciéndote, oye, pues sí, lo, puedo, lo puedes ver por Nativa. Relájate. Tranquilidad, si sí lo puedes ver por nativa, pero eh, de momento entendería que sí se puede ver esta eh, semifinal. La y paciencia de que no hay fútbol peruano por esta para eh, por la selección peruana de fútbol eh, puedes tener un poquito consumir un poquito de este a Alianza Lima. Debutaron los potrillos con la camiseta eh, con la camiseta morada de esta temporada. Mira, ahí está, ahí está poco las postales del partido del día de ayer donde Alianza Lima terminó ganándole a Cienciano de El Cusco está Vasco Sawyer el juez Sandoval eh, fue la fue de la eh, consideración perdón fue de la consideración Ulloa Jared Ulloa, el futbolista que no sabemos por qué carajo lo contrataron pero lo contrataron fue de la de la no jugó, pero fue parte de la nómina. Víctor Guzmán anotó el, el 2 a 1 para Alianza Lima, ahora que ya me acuerdo. Víctor Guzmán. Carlos Mesías, Gómez, Guzmán, Arias, eh, y se me fue el nombre de estos dos. Sawyer y los otros demás eh, potrillos que están eh, haciendo historia. Eh, bueno, o, 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 o en el camino de hacer historia. Recordemos que Alianza Lima ganó el torneo de promoción y reservas en el año 2022, un año en el que gana, eh, gana primer equipo, gana femenino y gana promoción y reservas. Este año ya ganó eh, femenino, ganó volley. Vamos a ver qué pasa con reservas y vamos a ver qué pasa con el primer equipo. Un primer equipo que, <laughs> vamos a ser sinceros, está la cosa muy complicada, pero nunca difícil. Es, entramos a octubre, es el mes de la fe y por ahí tú, que hincha Alianza Lima lo tienes. Vamos a ver si esto se termina dando como tal. Espero que te haya gustado el video. Vuelvo, repito. Déjame tu like, te leo en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas acerca de la participación de los potreros? ¿Crees que alguno debería tener la consideración del entrenador para la temporada que viene? Sawyer. Guzmán, Gómez, que estaba en Cruzeiro, y, y, y volvió. Sandoval. No sé. Por ahí te lanzo algunos nombres. Te leo tranquilamente en la caja de los comentarios. Nos vemos. Adiós.